Francisco Santillanes de Izquierda Unida, ¿no? Sí, portavoz de Izquierda Unida. Oye, Francisco, cuéntame algo. Es muy bueno, lo primero, Gijón, anda, hay que echarle a andar, ¿o cómo es eso? Bueno, es algo muy importante que por primera vez todos los partidos políticos y todas las fuerzas nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto común, que es exigir unos plazos, una ejecución y una inversión. Yo creo que al margen de temas partidistas o de siglas, yo creo que este es algo, un interés ciudadano, un interés para Gijón, de acabar ya con esta situación de incertidumbre que tenemos en el tema del plan de vías. Y por ese motivo es tan importante el que hoy salgamos todos a la calle a exigir lo que desde la plataforma y desde la Federación de Asociaciones de Vecinos están encabezando en este momento. ¿Qué te digo yo? Todas estas uniones, es la primera vez que ocurre todo esto aquí, no en Gijón, en Asturias, que todos los partidos políticos, todos juntos luchando por una causa. Sí, bueno, no es fácil porque los temas partidistas suelen ser muy apetecibles muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en esta ocasión la Federación de Asociaciones de Vecinos ha jugado un papel importante de aglutinar el sentimiento de todo el mundo. Y más allá de ponernos a discutir si la estación intermodal tiene que ir 100 metros más arriba, 100 metros más abajo, lo importante es que haya un proyecto, que haya una ejecución y, más importante todavía, que haya una financiación, porque lógicamente sin financiación, sin dinero, no se puede ejecutar ninguna obra. Y en este caso lo que todos somos conscientes es que con las plusvalías del suelo no se sacará para hacer todo el proceso que se debe hacer. Oye, Francisco, es que Izquierda Unida siempre fue mucho, pero yo creo que Izquierda Unida tenía que hace años haber pegado un puñetazo a una mesa y decir esto se acabó, porque ahora viene el Podemos. Podemos con las mismas ideas, con los mismos ideales que empezaste en Izquierda Unida. ¿Qué pasó para dejarnos poco a poco, dejarnos comer? Bueno, yo creo que en este caso nosotros cuando se planteó el tema del metrotren ya estuvimos bastante en contra, porque era una decisión, o sea, era un planteamiento que ningún ciudadano ni nadie en Gijón estaba pidiendo un metrotren, sino que lo que se estaba pidiendo era la eliminación de la vía ferroviaria. Y lo lógico era soterrar el tren desde la estación del Humedal hacia Beriña. Bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que toda la situación que se da con la corrupción, toda la situación que se está dando en el tema del paro y demás, también es un objetivo para que el descontento y la vivienda se lleve a otros partidos. Yo no soy de los que pienso que no sé que el tema de Podemos está ahí. No me parece mal que los ciudadanos puedan votar a Podemos. Lo que sí no me parecería lógico es que no se votase por ideológicamente, sino se votase un poco en plan de rabia o de tal, porque eso no llevaría a ningún lado. Yo creo que los ciudadanos, cuando vamos a echar un voto a urnas, debemos de pensar ideológicamente qué es lo que defiende cada partido, ¿no? ¿Te quedaría algo por decirme, Francisco? No, muchas gracias. No. Gracias a ti. Venga.